el difunto que protesta. Esa radiante mañana de sol, el señor Arlington golpeaba la puerta de una oficina cuyo dintel mostraba un letrero de neón que rezaba: Miguel, asesor social y jurídico. Adelante. Permiso, señor. Pase, pase. Usted es... Arlington. José Arlington. Ajá. Don José, tome asiento. Lo aguardábamos. Señorita... ¿Diga, Miguel? La ficha del señor José Arlington. Muy bien. Cálmese, cálmese, señor Arlington. Hasta ahora ha sido usted un hombre ocupadísimo y muy nervioso. Desde ya no tiene por qué preocuparse por el tiempo. Es que en verdad creería que estoy soñando. Es lo que sucede a todos los que llegan acá, señor Arlington. Pero ya se acostumbrará. Adelante. La ficha del señor Arlington. Gracias. Permiso, don Miguel. Un momento. ¿Sí? Yo creo que debería cuidar sus faldas, señorita. Al director no le agradan las minifaldas. Es bueno que se las deje una cuarta más abajo de la pantorrilla. Es un escándalo aquí que las use por sobre las pantorrillas. Así lo haré. Permiso, señor. Estas mujeres modernas. En todas partes son iguales, don Miguel. De donde yo vengo las he visto mucho más arriba del medio muslo. No me diga. Pero eso es criminal. ¿Cuántos accidentes del tránsito no se han suscitado por esa costumbre de usar las polleras tan cortas? ¿Accidentes del tránsito? Oh, bueno, las mujeres que manejan dicen que las faldas cortas les dan más libertad para manejar. No. Si yo me refería a los varones. A ver, aquí está su ficha. A ver. Cuando usted murió tenía 52 años. ¿Verdad? Exactamente. Uh-huh. ¿Y cuál es la causa de la muerte? Ataque cardíaco. Veamos. Circunstancia contribuyente. Si las hay, indique alguna. ¿Suicidio? ¿Locura? ¿Asesinato? ¿Enfermedad natural? ¿Qué pasa? Usted dice que murió de un ataque al corazón. ¿Sí? Sin embargo, su ficha indica que usted fue... asesinado. ¿Asesinato? Justamente. En su ficha hay una cruz en el casillero junto a circunstancia contribuyente. Asesinado. Arlington estaba blanco como el papel y luego fue tornándose rojo. Con una de las alas que le sobresalían del omóplato se rascó una oreja. ¿Está usted seguro que es eso lo que dice ahí? Sí, señor. ¡Protesto! ¡Protesto! ¿Por qué? ¡Protesto! No fue asesinato. Sin embargo, aquí está bien claro. No solemos equivocarnos, señor. Usted fue asesinado, señor Arlington. Arlington estaba perplejo. Se tocó los bolsillos de su chaqueta como buscando algo que no encontró. ¿Me da un cigarrillo, por favor? Mire, lo único que chupamos aquí son pastillas de menta de propia fabricación. Sírvase. Gracias. Bueno... En cuanto a que he sido asesinado, no lo creo. ¿Pretende usted insinuar que nuestros servicios no son efectivos? ¿O intenta decirme que no sabía que murió asesinado? Vea, don Miguel, no se me pasó por la mente semejante cosa. Que yo sepa,
he muerto de un ataque al corazón. A veces ocurre así. Sin embargo, la mayoría de la gente sabe cuándo ha sido asesinada. Se enteran, claro está, en el último momento, pero alcanzan a saberlo. ¡Protesto! ¡Protesto! Es decir, me resisto a creer. Y lamento que tome estas cosas tan a pecho. En este lugar estas cosas tienen muy poca importancia. Pero trataré de ayudarlo. ¿Puede recordar algo de ese día? Veamos, a ver. El día que... Sí, el día que fui... asesinado. Puedo decir que yo estaba en mi escritorio... dormitando, me parece. Su ficha no dice eso. No. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Ya lo sabrá. Prosiga, por favor. ¿Qué sintió? Quiero decir, ¿algún dolor o algo así? Pues, una punzada en la espalda o en el pecho. No recuerdo. Mientras Arlington recordaba, Miguel tomaba nota y al mismo tiempo confrontaba las palabras del alado visitante y la ficha. En realidad, no tuve tiempo de... Yo solo... Aquí hay una observación. Este documento dice que usted fue... apuñalado con su propio cortapapeles y por la espalda. ¡Por Dios! ¡Repita eso! Miguel se puso pálido y se alzó de su sillón al tiempo que lanzaba una inquieta mirada hacia el cielo raso. Le advierto que no debe usar esa denominación tan desaprensivamente. El director, bueno, a él no le agrada que usen su nombre tan desaprensivamente. Acto seguido, Miguel volvió a sentarse santiguándose rápidamente. Repitan lo que ha dicho respecto de mi asesinato. Usted fue asesinado por la espalda con su propio cortapapeles. ¡Absurdo! ¡Absurdo! Sin embargo, el cortapapeles es una verdadera daga con mango de marfil. ¿Quién me mató? Miguel revisó la ficha y luego alzó la cabeza mirando con ojos azules al otro. No tengo la menor idea. Aquí no lo dice. ¿Cómo? ¡Lo ignora! ¡No figura en mi ficha! ¡Caramba! Con que todo este infernal papeleo es insuficiente. No posee usted todos los detalles, como yo creí, o por lo menos como usted quiso hacerme creer. ¿Infernal? ¿Infernal? Tampoco puede usted usar ese término aquí, señor Arlington. Si el director se entera, ni lo manda de inmediato allí al infierno. Y Miguel volvió a alzar la mirada al cielo raso como si temiera ver aparecer por él al director. Excuse mi protesta. Es que debe usted comprender que si yo he sido asesinado, necesito saber quién lo hizo. Malo. Las ideas de odio y venganza tampoco tienen cabida en este lugar. Pero es que yo solo deseo saber La verdad es que ignoramos quién lo mató. Si bien es cierto que soy un arcángel, bueno, no por eso he de saberlo todo. Solo el director lo sabe todo. Por lo general, ciertas cosas no las sabemos hasta que la persona que asesinó muere. Entonces, cuando llega aquí arriba, eso aparece automáticamente en su ficha. Últimamente, el director ha ordenado instalar unas máquinas llamadas computadoras de último modelo. ¡Basta! ¿Qué? Oh, perdón, don Miguel. Es que yo no... ¡Domínese, señor Arlington! ¿Dominarme? Es que yo no puedo aguardar a que mi asesino muera para saber quién ha sido. Lo quiero saber ahora mismo, ¿entiende? ¡Ahora mismo! Lo lamento. ¿Ah, sí?
pues recurriré a quien sea para... ¿No hay otros funcionarios que puedan saberlo? No, solamente él. El director lo sabe todo. ¿El director? ¡Pues veré al director! ¡Verlo! ¡Imposible! ¡Imposible de imposibilidad absoluta! ¿Cómo se le puede ocurrir que lo voy a molestar por estas cosas tan... tan insignificantes? Él está muy ocupado por todos los acontecimientos terroristas del mundo, señor Arlington. No olvide que su representante en la Tierra también fue atacado. Usted, señor Arcángel, me aseguró que yo sería feliz aquí. ¡Protesto, protesto, protesto! Soy infeliz. No sé quién me asesinó y quiero saberlo. ¡Soy infeliz! Por favor, señor Arlington, no levante la voz. Si el director lo oye, lo vamos a pasar mal usted y yo. Precisamente es eso lo que yo deseo, que me oiga. ¡Me oye, señor director! ¡Soy infeliz aquí! ¡Muy infeliz! ¡Y eso no puede ser! ¡Protesto enérgicamente! Lo ve, el citófono rojo. Es él. ¿Sí? Don Miguel. ¿Sí? Pregunta al señor director, ¿a qué se deben esos gritos en su oficina? Todos los funcionarios están alarmados. Pues, señorita, es un caballero que protesta porque dice que nos hemos equivocado. No, quiero saber quién es. El señor director dice que arregle este asunto rápidamente o que despache al protestante al sector B. Sí, señorita Magdalena. Y Miguel se secó el sudor de la frente con una de sus alas de oro. ¿Lo oyó? Sector B. ¡Ay! El sector B. ¿Qué sector es ese? ¿Dónde van los protestantes? Ya lo ve, señor Arlington. Es mejor que nos entendamos como buenos amigos. Quédese usted con nosotros y le aseguro que lo pasará divinamente. ¿Qué profesión se me asigna en esos papeles que, según usted, forman mi ficha? A ver, déjeme ver. Aquí está, sí. Escritor de novelas policíacas bajo el seudónimo de Claude Sanders. Perfectamente. Escribí muchas novelas. La mayoría de ellas fueron filmadas y grabadas para la televisión. Ahí tiene usted lo paradojal. ¿A qué se refiere? Por más de 20 años he solucionado a través de mis personajes los más intrincados enigmas. ¿Y bien? Al final, según ustedes, muero asesinado sin saber quién me asesinó. ¡No! Estoy resuelto a conocer la identidad de mi asesino. No descansaré en paz hasta enterarme. Pues, eso de descansar en paz... Apuñalado por la espalda y con mi propio cortapapeles. ¡Qué barbaridad! ¡Pero esto es inaudito! Deme otras pastillas para chupar. Sí, lo sé. Y ahora cálmese, señor Arlington. De aquí pasará usted al departamento de estadística. ¡No paso a ninguna parte, entiende! Por favor, no levante la voz. ¡Todo ha sido una burda farsa! ¡No me siento feliz aquí! Y si ustedes, los ángeles y los santos, son tan justos, ¡deben hacerme feliz! Dejo estampada mi más enérgica protesta. Pido y exijo ver al director al instante. En este lugar no puede haber gente infeliz, señor Arlington. ¡Yo soy infeliz! ¡Sufro! ¡Lloro! ¡No ve! Es inaudito. La primera vez que ocurre que en el cielo haya gente que sufre. ¿Qué diría el señor director si se entera? De usted depende darme una solución. Declararé una huelga de hambre. Una huelga de alas caídas.
Una huelga de cualquier cosa, pero tengo que encontrar la solución a mi problema. Soy infeliz aquí en el cielo. Y eso será una mala propaganda para ustedes en la tierra, ¿me entiende? Si los soviéticos llegan a saberlo... ¡Protesto! ¡No, señor! ¡El que protesta soy yo! Sí, bueno, bueno. Señor Arlington, yo le preguntaría al señor director, pero no me atrevo. Tiene tantas cosas en la mente. Usted es el jefe de este departamento y usted debe decidir. ¿Jefe? Por favor, señor. Soy el asesor, señor mío. Algo más que un simple jefe. Mejor que mejor. Es usted el que debe atenderme y no intentar cargar el muerto... ¿El muerto? Quiero decir, entregar a su superior toda la responsabilidad del asunto. Decida y demuestre que esas alas de Arcángel no las lleva por casualidad, sino porque se las merece. Pues, dígame, señor Arlington, si yo lo autorizara para regresar de donde vino... ¿Cree usted que podría solucionar el misterio que lo desasosiega? ¿Cree usted que podría reprimir sus ansias de odio y venganza? ¿Cree usted que se resignaría a conocer la verdad? Lo intentaría. Por lo menos es usted honesto. Sin embargo, lo que usted me está obligando a hacer... sale de todos los cánones prefijados desde toda la eternidad. ¿Puede entender eso? Perfectamente. Pero ¿puede usted entender que en el paraíso, es decir, aquí en el cielo, no puede haber gente infeliz? No volvamos a lo mismo, no. Se haría con algunas condiciones. En este momento usted pertenece a la eternidad, al margen del factor tiempo. Eso significa que podemos repetir cierto lapso, digamos un día, 24 horas. De esta manera usted regresaría allá abajo, reviviría el último día de su vida mortal. ¿Me parece? Me parece. Bien. Necesito que usted me cuente minuto a minuto lo que hizo aquel día y especialmente las dos últimas horas. Yo controlaré en su ficha. Tal vez nuestras computadoras hayan cometido algún error. Pues usted también es honesto, Arcángel. Reconoce que pudo haber un error. En ese caso, mi protesta es muy fundada. Por favor, cuénteme todo. Pues, ese día me levanté... Y Arlington narró todo lo que hiciera ese día hasta el momento culminante en que sintió aquel agudo dolor en la espalda. Usted dijo antes que estaba adormilado. ¿Fue eso específicamente? Bueno, por lo menos fue lo que... Aquí dice que usted bebió café muy cargado. No podía haberse adormilado, señor Arlington. ¿O es que el café le produce sueño en lugar de despabilarlo? Pues, es extraño. Me siento confuso, Arcángel. No puedo recordar bien las circunstancias. Tal vez, recuerdo sí que esa noche deseaba yo terminar un trabajo en casa. Y bueno, había visitas. Eso debe estar estampado ahí, ¿verdad? Sí, en efecto. Emilia Thalberg, su secretaria y auxiliar. Ariel, su cónyuge. Tomás Gott, su sobrino Andrés. Enrique, el jardinero y dos doncellas. Y la cocinera.
Recuerda perfectamente a esas personas, ¿no es así? Oh, sí, las recuerdo. Bueno, como dije, yo deseaba terminar un trabajo, una novela. Pude oír el reloj del salón dar las 11 de la noche. Estaba inquieto. Ignoraba por qué. Tal vez porque mi alma presentía lo que iba a suceder. Aunque, por supuesto, yo ignoraba que iba a ser asesinado. ¿Quién podría quererme eliminar? Bueno, hice sonar el llamador. Y cuando una de las doncellas compareció, le pedí un café. Luego seguí trabajando y... ¿El café no se lo llevó la doncella según su ficha? No, me lo llevó personalmente mi mujer. Sostuvimos una conversación, me parece que no muy amable, y ella salió de la habitación. Entonces el reloj dio la medianoche. ¿Usted lo oyó? Sí. Pues, bueno, me pareció oírlo porque estaba adormilándome. Tal vez mucho trabajo. El cansancio. Fue entonces que la luz se apagó y... El arcángel revisó los papeles que formaban el expediente o ficha de Harlington. Parecía perplejo. ¿Hay algo más ahí? Pues, sí, muchas cosas. Pero que no puedo aclararlas ahora, dado nuestro trato de su regreso abajo. A ver, veamos. Usted murió a las 12 de la noche. Bien. Señor Arlington, dispondrá usted desde el momento en que despertó por la mañana de ese día hasta exactamente un minuto después de la medianoche. ¿Un minuto solamente? ¡Protesto! Lo siento. No puedo hacer más. Es que no entiende que si he sido asesinado a las 12, ¿qué podré hacer en un minuto de gracia? Por lo menos, saber quién lo mató. Claro que si no está de acuerdo, entonces anulamos nuestro... No. ¿Cuándo debo partir? Inmediatamente. ¿Inmediatamente? Pues entonces... Señor... Desde que ha llegado usted aquí, no ha hecho otra cosa que ponerme obstáculos. Antes de que haga uso de sus últimas horas, quiero advertirle. Como ese último día de su vida ya ha sido computado aquí, no puede ser técnicamente sujeto a cambios. Pero es que yo... Tal vez pueda hacer que lo sucedido no suceda. No, nada de eso. Usted tendrá que realizar investigaciones. Efectuará movimientos que no hizo el día que vivió. ¿Me lo entiende, no? Sí. Pero nada de eso incidirá en el expediente. Para evitar cualquier tentación en ese sentido, señor Arlington, yo estaré permanentemente vigilándolo. ¿Me quiere decir que...? Usted será asesinado nuevamente. ¿En la misma forma? Tal como consta en su ficha. Pero, ¿podré ver a mi asesino? Eso dependerá de usted mismo, don José. Nada más por ahora. Le deseo mucha suerte y recuerde que estaré vigilándolo. Gracias. Gracias, don Miguel. Perdón, ¿se le ofrece algo de la tierra? No. No creo que haya nada interesante allá abajo. Y no sabe la cantidad de personas que han llegado aquí trayendo consigo esos productos asiáticos de importación. José Arlington despertó cuando Emilia Thalberg, su secretaria, golpeaba quedamente la puerta de su dormitorio. Permiso, señor Arlington. Buenos días. Buenos días, Emilia. El correo, señor. Arlington se había sentado en la cama y miraba a su alrededor.
Luego cercó los omóplatos. Las alas habían desaparecido. Emilia, Emilia, dígame, ¿dónde estamos? ¿Cómo dice, señor? Pues, estamos en su dormitorio. ¡Oh, sí! ¡Sí! Pues claro. Creo que estoy adormilado aún. Señor, en el correo llegó una carta de Fenton que yo abrí creyendo que era una carta de rutina. Pero es mejor que la lea usted mismo. Ah, no, 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 no. Léamela usted, por favor, Emilia. Sí, señor. Querido José, tras ciertas dudas he decidido publicar tu última novela, El crimen del maniquí. Tal vez tenga éxito, aunque si es así, se deberá solamente a la reputación de que gozas. Francamente, todo el mundo opina que tu producción decae. Cada nueva novela demuestra menos méritos. ¿Se está secando la fuente? Quizá te hace falta un buen descanso. Como se da el caso que tengo un contrato contigo por tus próximos 5 libros, el asunto me interesa muy de cerca y estoy en condiciones de exigir más calidad de tu parte. Llegaré a verte el jueves por la mañana. Tu amigo y editor, Walter Fenton. ¡Oh, vaya! Sobre esto quisiera hacerle alguna sugerencia, señor. ¿Cómo dice? Fenton afirma que usted necesita algún descanso. Estoy de acuerdo con él. Pero como usted no puede detener la producción, pues, bueno, yo... ¡Hable! Quiero decir que yo podría seguir escribiendo los libros bajo el seudónimo de Claude Sanders. ¿Le parece? ¿Qué demonios está diciendo, Emilia? ¿Cree usted que puede copiar mi estilo? ¡Qué despachatez! Podría ser algo más que copiar su estilo, señor. Podría perfeccionarlo. ¡Insolente! ¿Qué es lo que pretende? Vamos, vamos, señor. ¿Qué es lo que usted pretende? ¿Quiere convencerse a sí mismo que todas las novelas que usted ha escrito son suyas? Vamos. Mi colaboración argumental en ellas ha sido valiosísima. Arlington, usted no puede negarlo. Todas aquellas novelas en que yo le he proporcionado tema y argumento han sido un éxito rotundo. En cambio, las de su propia cosecha son bodrios, tal como insinúa Fenton. ¡Márchese! Cálmese, José. Cálmese y seamos consecuentes. Ha llegado la hora de... ¡José! ¡José! ¡Fuera de aquí, confianzuda! Escúcheme, solo pido el 50% de las utilidades. ¿Sus novelas seguirán firmadas por el gran José Arlington, alias Claude Sanders? ¡Queda usted despedida! No podrá reemplazarme. Y lo que es peor, jamás podrá volver a escribir otro libro de algún interés sin mi ayuda. ¡Recoja sus cosas y márchese! ¡Márchese! ¡O la voy a arrojar a la calle! Emilia Thalberg sonrió malamente al tiempo que sus manos estrujaban la carta de Fenton. Está bien, Arlington. Pero le aseguro que se arrepentirá de esto. Se lo aseguro. Cuando Arlington quedó solo, se dejó caer sobre las almohadas. Sí. Sí, sí. Así comenzó aquel día. Qué extraño resulta repetir las mismas cosas que uno ha hecho antes. Diga. Aló, habla Miguel. ¿Miguel? ¿Quién diablos es Miguel? El diablo es Luzbel. Yo soy el otro, Miguel, el de arriba, no el de abajo. ¿Tú? ¿Usted? ¿De dónde me habla? ¿Qué pregunta más tonta? Le hablo desde mi teléfono particular aquí arriba. Le aseguro que me ha costado un triunfo tener comunicación.
El servicio de ustedes es peor que el servicio de Venus. ¿Qué desea usted? Pues, deseaba saber cómo le ha ido en su viaje, cómo marchan las cosas, en fin, todo. Bueno, es muy pronto. Aún no he comenzado. Eso no es tan cierto, amigo mío. Ya comenzó con la secretaria, ¿o no? Ah, sí, Emilia. Le recomiendo que se dé prisa, don José. No es mucho el tiempo de que dispone, ¿eh? Acuérdese. Hasta luego. Hasta luego. Clinton colgó y miró la puerta de comunicación siempre cerrada con el cuarto de su mujer. Ariel era una hermosa mujer cuarentona, pero muy atractiva, a quien Arlington había amado con pasión, pero al parecer el amor se había enfriado. ¿En ella o en él? Arlington no lo sabía. Buenos días, querido. Oh, buenos días, amor. Hoy estás radiante. Bueno, es que tendremos visitas. ¿Qué visita? Tomás Gott. Ah, Tomás. Ese pisa verdes. No digas eso. Es un simpático muchacho. Arlington alzó la mirada hasta los ojos de su mujer. No ignoraba que ella se sentía atraída por la postura de galán de Tomás, un joven de unos 30 años, extra de cine. ¿Tienes inconveniente cancelar el...? Sí, lo tengo. Ariel, debemos hablar con claridad. Me molesta ese hombre con modales de Marlon Brando y que no tiene dónde caerse muerto. Me doy cuenta que te devora con los ojos. La mujer aprisionó el cuchillo y cortó un trozo de jamón. ¿Qué imaginación tienes? ¡Aún más! Me corto un dedo a que te ha hecho el amor. Tendrás que cortártelo. No te burles. Ayer lo vi todo. Los vi a ambos en el jardín. Dejó de cortar el jamón y la mano apretó con furia el afilado cuchillo. Arlington abrió desmesuradamente los ojos. ¡Dios! ¿Será Ariel quien me asesinó anoche? Arlington se llevaba en ese instante una tostada a la boca, pero fue tal su asombro que casi se atraganta con ella. ¿Por qué hablas de Miguel? ¿Qué te sucede? ¿Eso es una manera de decir las cosas? ¿O también viste al arcángel Miguel haciéndome el amor? Ariel, tú no me engañas y te voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo que Tomás venga a almorzar. En realidad, después del almuerzo, tú y él tendrán una larga charla. ¿Que nosotros? ¿Que tendremos una larga charla? ¡No me interrumpas! Puedes decirle que lo sé todo. Luego ambos deben decidir. No entiendo qué te sucede esta mañana, querido. Jamás podrías entenderlo, pues... apenas si lo entiendo yo. Como quiera que sea, tienes dos oportunidades, Ariel. Una... abandonarme y marcharte con Tomás. Sabes perfectamente que ese galán de cine no tiene un solo centavo y por supuesto que no esperarás que yo los vaya a dotar. Pero si te cansas de pasar hambre con God y deseas regresar, ni sueñes que puedas hacerlo. ¿Y la otra oportunidad que tu magnanimidad me otorga, cuál es? Quedarte conmigo y serme leal y fiel. Si eliges esto último, Tomás no pisará jamás esta casa y tú no volverás a verlo.
¿Has terminado ya? Ajá. ¿Almorzarás con nosotros? No, no. Tengo otras cosas más importantes que atender. Está bien. Arlington la miró alejarse y luego continuó con su desayuno. Terminado este, salió del comedor para dirigirse a su despacho, escenario del crimen, el lugar donde él había sido asesinado. Se quedó de pie en el umbral contemplándolo todo cuidadosamente. El escritorio de roble. Recordó que la noche de su muerte había estado sentado en el sillón frente a la mesa. Ahí mismo había tomado el café que al parecer le produjera tanto sueño. Tomó el cortapapeles, el mismo que le clavarían en la espalda, según la versión de su asesinato. Arma de gran eficacia. 10 centímetros de largo. Si el asesino es torpe, va a dejar sus huellas digitales marcadas. Arlington dejó el arma sobre el escritorio. Sintió un escalofrío correrle por la espalda. ¡Ay! ¿Cuánto daría yo por leer mi ficha en poder de Miguel? ¡Pase! ¿Estás ocupado, tío Josecito? Pues no, no. Adelante, Andrés. Tío, ¿cómo anda de dinero? ¿Cuánto necesitas esta vez? Unos 300. ¿Qué te parece? La última vez te advertí que no te salvaría de tus nuevas deudas de juego. Mientras no me demuestres haber cambiado, es decir, mientras no encuentres trabajo. ¡Trabajo! Mi respuesta es no. Y mi situación es terrible, tío. Eso es asunto tuyo, no mío. Pero ¿qué voy a hacer? Arréglatelas como puedas. ¿Tío? ¿Me estás empujando? ¿Empujando? Sí. Si no me ayudas, pues. Bueno, tendré que tomar una decisión y te aseguro que será violenta. Arlington se sobresaltó. Esta conversación, así como todas las anteriores de esa mañana, también habían acontecido antes, el día de su muerte, y exactamente iguales. ¿Qué quieres decir? Escúchame, Aragán de... Sí. Busca un trabajo. Búscalo. El trabajo no va a salir solo. No va a venir a buscarte a ti. Y si esperas que yo muera para heredarme, ¿estás? ¿Estás? Dios, ¿qué estoy diciendo? Si yo estoy muerto. Estoy muerto ya. Y este granuja heredará una parte de mi fortuna y haría las otras 3/4. Tío, ¿qué te sucede? ¿Quieres decirme cuál sería la medida violenta que tomarías? No sé, pero si algo me llega a suceder, no ayudándome tú, solo tú tendrás la culpa. Arlington se quedó pensativo. ¿Por qué no se marchaba a alguna parte? ¿Por qué no lo hacía? Si lo hiciera, burlaba así el curso de los acontecimientos y podría seguir viviendo. ¿No te parece, José Arlington? ¿Por qué no lo haces? Miguel no lo sabrá y, si se entera, será demasiado tarde. El sonar del teléfono le sacó su abstracción. ¿Aló? Habla Miguel. ¿Aló? No preste atención a esa voz del demonio, José. Es la tentación. No puede sustraerle de su destino. Usted es lo que es ahora. Miguel, no, yo... No preste oídos al demonio, José. ¿Aló? ¡Aló! ¡Miguel! ¡Aló! Con algo semejante a una angustia infinita, Arlington, cual condenado a muerte, que le fuera dado pasearse por el jardín de su prisión, salió al suyo.
era un espléndido jardín exquisitamente cuidado por Enrique, el jardinero. Buenos días, don José. Buenos días, Enrique. Linda mañana, ¿eh? Sí, señor. Señor, he escuchado algunas cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Bueno, sobre sus libros. ¿Qué pasa con ellos? Dicen que tal vez deje de sacar otros. Así es que la maldita señora Thalberg ha estado hablando. Nada de extraño sería que Ariel, Tomás y Enrique supieran lo que decía la carta de Fenton. Y suponiendo que tal cosa fuera verdad, ¿qué le importa a usted? ¿Teme perder su puesto? Señor, no, no. No es que tema por mi trabajo, sino que he estado pensando en todo eso. En las cosas que, bueno, que yo le he contado y que después usted las pone en los libros, ¿eh? Bueno, yo, mientras usted las escribía, no había peligro, pero ahora sí. Si deja de escribir, es muy posible que usted hable con la policía. ¿A santo de qué habría de hablar con la policía? Por mi pasado. Porta un comino su pasado. Usted se ha regenerado. Se está ganando la vida honestamente. Es que nuestro convenio fue que yo trabajaría para usted, aportándole argumentos para sus novelas. Lo mismo que la señora Thalberg. La señora Thalberg ya no trabaja para mí. Dios, pero está resultando que mis novelas no son mías, sino que de usted y de la Thalberg. Pues lo que me inquieta es mi situación, señor. Estoy bajo libertad condicional y usted es mi aval. Pero ahora, le aseguro que no tengo interés alguno en verlo encerrado, Enrique. Mientras usted se comporte como hasta ahora, quiero decir, ayudándome, no veo por qué tendría que recurrir a la policía a contarles que retiro mi aval sobre su conducta. Vamos, tranquilícese, Enrique. Y por favor, no desparrame por ahí que usted es el autor de algunos de mis argumentos. ¿Algunos, señor? De varios. El jardinero se quedó mirando con expresión entre torva y resentida al célebre novelista que se alejaba por la vereda. Al cabo de una hora, Arlington regresó a su despacho dejándose caer en un sillón. Miró su reloj pulsera. A las 12 de esa noche iba a ser asesinado y él nada podía hacer por evitarlo, o ¿podía? Antiguamente se hablaba de pactos con el diablo, José Arlington. Si Miguel ha sido capaz de devolverte a la tierra, ¿no habría manera que, vendiendo tu alma al diablo, frustraras a tu asesino y entonces sucediese que... ¿Sí? Habla Miguel. Buenas. ¿Otra vez Satanás? No sé de qué me habla Miguel. No me parece muy satisfecho, José. En verdad no lo estoy mucho. Todo resulta tan desalentador. ¿No qué sucede? Es que usted cree que todos piensan matarlo. Además, usted no quisiera ser asesinado otra vez. Quiere gozar de la vida terrenal. Y eso ya no es posible.
no olvide nuestro trato. ¿Qué me sucedería si yo quebrantara ese trato? Pues el director lo enviaría de patitas a los brazos de Luzbel. Y le aseguro que eso es menos agradable que volver a ser asesinado. ¿Cómo andan las pistas? ¿Ha logrado algo? No he encontrado ninguna. Búsquelas. ¿Y qué cree usted que estoy haciendo? ¿Que me estoy dando un baño? Por lo demás, en los asesinatos no puede haber pista si no hay asesinato. Como todavía no me han matado, no puedo investigarme. Mi querido amigo, debió haber tomado en cuenta esa circunstancia antes de regresar a la tierra. Ay, ojalá lo hubiera hecho. Ah, está depresivo. Mucho me temo que tendrá que sentarse a esperar la medianoche. Más tarde lo llamaré. Está bien. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Las cuatro. Las tres cuartas partes de mi tiempo. Se preparó una bebida. El cielo estaba gris. Sería una noche espléndida para el asesinato. De pronto dejó de beber. Vio a su mujer con Tomás Gott. El joven la besaba apasionadamente y, cosa rara, en lugar de sentir un sentimiento de asombro y luego de ira como la primera vez que viera esa misma escena, ahora permaneció impasible. Sonrió para sus adentros. Estaba ocurriéndosele un plan. ¡Claro que sí! ¡Pero qué tonto he sido! Satisfecho, Arlington se sirvió algo más de beber mientras atisbaba a Ariel y Tomás en el rincón del jardín. ¡Pase! ¿Llamó, señor? El señor Tomás Gott se quedará a comer también. Lo mismo harán la señora Thalberg y mi sobrino Andrés. Diga a Enrique que oficie de mayordomo esta noche. Señor, la señora Thalberg está haciendo sus maletas. Ah, bien. Yo subiré a hablar con ella. Dije esas maletas, señora Thalberg. Emilia Thalberg se volvió iracunda al oír la voz del otro. ¿Qué dice usted? ¿Me ha despedido? Sí, está despedida. Pero me agradaría mucho que se quedase hasta mañana. Podría serle de mucho provecho. ¿Qué demonios se propone usted? Permiso. Tío, Ana la mucama me dijo que estabas aquí. Si no tienes algún compromiso para esta noche, quisiera que comieras con nosotros. Tengo que hablar contigo y con los demás, Andrés. ¿Me vas a prestar dinero? Esta noche lo sabrás. Esta noche lo sabrás. Por favor, señora Thalberg, quédese por esta noche. ¿Lo hará? Cierto brillo en la mirada de la ex secretaria de Arlington hizo que éste se quedase pensando. Está bien, me quedaré. ¿Qué le pasa, José? ¿Invitarte a ti a comer, Tomás? No me lo explico. La Thalberg será otra de las invitadas. Y ella está despedida. Además, el jardinero oficiará de mayordomo, según me dijo la mucama. ¿Qué le pasa a mi marido? Vaya uno a saber. Ah.
La cena transcurrió en un ambiente más bien tenso y Arlington se dio cuenta que todos los acontecimientos se estaban desarrollando exactamente igual. ¿Podría, llegado el momento, darse cuenta quién lo asesinaba? La cena terminaba ya. Dentro de una hora deseo verlos a todos en mi despacho. Tendremos una fiesta, algo así como una despedida. Pero tío, dinos al menos de qué se trata. No te sienta bien hacerte el misterioso, salvo en tus novelas. No, no creo que yo sea uno de sus predilectos invitados, José. No, no lo es. Pero le ruego que participe de la fiesta. ¿Tiene algo que decir, Emilia? Nada. Ah, bien. Por supuesto que Enrique también estará con nosotros. Nos divertiremos de lo lindo. Una vez en su despacho... ¿Diga? Habla Miguel. ¡Hombre, Miguelito! Esperaba su llamado. Su estado de ánimo parece haber cambiado. En efecto. Ya tengo el plan justo. Lo sé. Pero... ¿cree que será el plan justo? ¿Qué diablos? Digo, ¿qué arcángeles quiere decir? Ya lo sabrá. Ya lo sabrá. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, Miguelito! ¡Aló! Todos se reunieron en el despacho de Arlington, en el mismo sitio donde iba a ser asesinado. Tomaron asiento en semicírculo frente al anfitrión. ¿Alguno de ustedes no ha tenido la sensación de que algo raro ha habido hoy día, en este día que ha de terminar dentro de poco? No sé a qué te refieres. ¿Lo saben ustedes? Creí que la intuición femenina advertiría a lo que me refiero. ¿Y qué es? ¿No ha cruzado por la mente de ustedes que todo lo que hemos hecho y dicho hasta ahora les era familiar, como si antes lo hubieran hecho o dicho? No, en absoluto. Pues bien... anoche yo fui asesinado. Sí, sí, no me miren así, como si estuviese loco. Tío, ¿te entendimos bien? Perfectamente bien. Anoche yo fui asesinado. Bueno, o el hecho no ocurrió en realidad anoche. En la eternidad uno no puede estar muy seguro del tiempo. Pero se da el caso que estuve allá arriba y supe que fui asesinado. Por Dios, José. Ah, no uses ese nombre en vano, Ariel, querida. Escúchenme bien. En este momento estamos repitiendo todo lo que sucedió ayer, que fue cuando fui asesinado. ¿Entienden? Querido, ¿te sientes bien? Enrique, llame a un médico. Fenton asegura que chochea. Tío, está totalmente chipado. Ah, dejen que hable, dejen que hable. Gracias, God. No esperaba esto de usted. Menos de usted. Es mejor que cada uno se marche. Nadie se moverá de aquí. José, ¿qué haces con ese revólver? Usarlo si alguno de ustedes se mueve de aquí sin mi consentimiento. Arlington, ¿esto también sucedió la noche que lo asesinaron? No.
No ha sucedido lo que está sucediendo en este momento. Hagan el favor de volver a sentarse. José, por favor, guarda ese revólver. ¡He dicho que se sienten todos! Diga. Habla Miguel. ¡Oh, Miguelito, hombre! Aquí los tengo a todos. ¿Qué se propone? En todas mis novelas, el detective reúne a todos los sospechosos, les explica sus deducciones y casi siempre el asesino, al verse descubierto, termina por confesar o se denuncia por cualquier torpe maniobra. Los demás se miraron perplejos. Ariel estaba inquieta y lanzó una breve mirada a Tomás. La Talbert cambió la pierna que tenía una encima de la otra. Andrés se aflojó la corbata y el jardinero se tomaba las manos en una actitud nerviosa. Escúcheme, señor Arlington. Oh, no se preocupe, Miguelito. Pocas serán las enmiendas que introduciré en mi ficha. Me imagino que hablaba con el cielo, ¿no? Uy, ¿y cómo lo adivinó? José, escúchame, yo... ¡Silencio, por favor! No olviden que tengo un revólver y que lo dejo aquí, sobre el escritorio, al alcance de mi mano. ¿Pretende llamar a la policía? ¿Hablaba con ellos, acaso? No, Enrique. En realidad, hablaba con el arcángel Miguel. ¡Este tío es un bufón! Señoras y señores, uno de ustedes me ha de asesinar esta noche. Casi las palabras de Cristo. Es lo mismo. Uno de ustedes y todos juntos tienen interés en que yo desaparezca. Usted, señora Talbert, para apoderarse de mi seudónimo y seguir escribiendo. El editor Fenton lo aceptará, sin duda alguna. Ariel para heredarme. ¡Tonterías! Tomás Gott para quedarse con Ariel y mi fortuna. Andrés para obtener pronto la parte que le ha de corresponder. Si fuera más inteligente, tío, me la darías ahora mismo y tendrías un sospechoso menos. Ah, la idea no es mala. Pero eso significaría cambiar mucho mi ficha allá arriba. Quizás el único que no desea mi muerte es Enrique. Desaparecido yo, desaparece su aval. Perfectamente. Supongamos que uno de nosotros lo ha de matar. ¿Cómo lo hará? Lo hará cuando me quede dormido en este sillón. Creo que voy a pedir un café para todos. ¿Me lo permite, José? Arlington se estremeció, pese a toda su entereza. El café era el que lo había adormilado. Puedes hacerlo, pero no te muevas. Yo mismo pulsaré el llamador. Tío, ¿y si no te dan ganas de dormirte? No te preocupes. Todo sucederá como debe suceder. De todos modos, no será fácil dormirme, sabiendo que han de asesinarme. Entonces, eso hace suponer que el crimen debe consumarse a la hora indicada, estando usted dormido. ¿Permiso? ¿Llamó la señora? Llamé yo. Café para todos. El quid del asunto, señora Talbert, es que no todo sucederá como anoche. Habrá algunos pocos cambios para que Miguel no tenga que hacer muchas alteraciones en la ficha. Si todo es como usted dice, ¿significa que usted tratará de resolver su propio asesinato? Exacto. ¿Entiende? Sí, pero ¿cómo podrá hacerlo? Me deja perplejo. El asesinato no se ha cometido y usted está... tomando precauciones para que no se repita. Por lo demás, si usted fue asesinado ayer, ¿cómo un muerto puede investigar su propia muerte? Y solo te queda una hora y 15 minutos, tío. Permiso. El café. ¿Dónde lo sirvo, señor? Déjelo ahí. Yo serviré.
Puede retirarse. José, por favor, ¿quieres explicarnos qué broma es esta? Ya expliqué algo y parece que ustedes no lo toman muy en serio. Pues bien, serviré el café. Según la ficha, me asesinaron cuando yo estaba sentado aquí a mi escritorio y acababa de tomar café. Por favor, beban ustedes antes a fin de comprobar que no ha sido arreglado para que yo me duerma. Todos se miraron algo inquietos. El primero en sorber su pocillo fue Andrés. Buen café. Creo que pueden beberlo sin desconfianza, ¿verdad, tío? Tú lo has dicho. Bien, justamente faltando 10 minutos para la medianoche, yo bebí mi café. Luego, me senté aquí, a mi escritorio. Hay algo, Arlington. Anoche, cuando fue usted asesinado, no tenía al alcance de la mano su revólver. Ah, esa es una de las enmiendas que Miguelito deberá hacer en mi ficha. Quiero que sepan que intentaré sorprender a mi asesino. Si no he entendido mal, ¿piensa usted burlar su destino? Tal vez no pueda hacerlo, God. Pero algo hay de verdad en esto. El que me asesine se llevará un par de balas en la panza. Y mi asesino es uno de ustedes. Ahora, si por casualidad elimino a mi agresor antes que me sepulte el cortapapeles en la espalda, no seré muerto. Entonces, todo cambiará. Después de las 12 de la noche, estando yo vivo, mi compromiso con Miguel no tendrá vigencia. Bien, ahora guardaré el revólver. Cualquiera de ustedes puede atacarme ahora impunemente. ¿Y cuál es la idea ahora? ¡Asesino! Tiene usted exactamente 60 minutos para hacer lo que va a hacer. Pero escúcheme. Usted, asesino, sabe que yo sé. Sabe que estaré preparado para atraparlo. Si puedo, en este caso, su golpe fallará esta vez. Tengo 70 minutos para prepararme debidamente. Sin embargo, podemos torcer el destino y usted alejarse de esta casa sin cometer su crimen. Por mi parte, prometo entregar mi fortuna a todos ustedes y seguir viviendo. Diga. Habla Miguel. Arlington, usted está haciendo trampas. En lo más mínimo, Miguelito. Este es el único procedimiento que creo que existe para dar con el asesino. Si, como usted asegura, todo se volverá a hacer tal cual sucedió, tal vez atrape al lechón. Si no fuera así, volveré a morir sin saber quién me asesina. Pero si el agresor decide no actuar, no podrá usted reprocharme por ello. Es usted muy hábil, don José. Gracias, Miguelito. Pero no tan hábil como para burlar al director. Ha pasado por alto un importante detalle, Arlington. El tiempo. Oh, tengo tiempo suficiente. ¿Aló? ¿Miguel? ¡Responda! Arlington colgó y alzó la mirada. Nadie había en la habitación. Sintió que el corazón le palpitaba furiosamente en el pecho. Consultó su reloj. Faltaban 65 minutos para la medianoche. Una hora y 5 minutos.
¿Pero qué demonios habrá querido decir Miguel con eso de el tiempo? Arlington quiso ponerse de pie, pero no lo consiguió. Se sentía mareado. Los pies se le enfriaban y supo que comenzaba a ponerse hipotenso. Inclinó el busto sobre el escritorio apoyando la cabeza en los brazos y así pasaron 3 minutos. Faltaban ahora, según Arlington, 62 minutos. Súbitamente la luz se apagó. El hombre no se movió, aguzó los oídos. La sangre comenzaba a circular nuevamente con fuerza y la hipotensión iba desapareciendo. Sintió pasos furtivos suaves que se aproximaban al escritorio. Por el rabillo del ojo vio una mano que se apoderaba del cortapapeles. Arlington estaba perplejo. Él estaba presenciando todo, estaba dándose cuenta de todo. Fue entonces que quiso alzar la cabeza, pero una mano le aferró del cabello manteniéndolo en la misma posición. Y entonces cortapapeles se le metió por la espalda, por el lado izquierdo. Sintió como el asesino comenzaba a registrar sus bolsillos y extraía de uno de ellos interiores un pequeño pañuelo de batista que Arlington siempre llevaba consigo a prevención, aparte del pañuelo habitual que usaba en el bolsillo superior de la chaqueta. Ya muerto, se dio cuenta, sin embargo, que el asesino limpiaba el cortapapeles y lo dejaba en su lugar. Arlington alzó la cabeza para mirar. Se sentía extraño. Entonces sonó el teléfono. ¿Quién diablo? ¿Habla Miguel? ¡Protesto! Me acaban de asesinar y son apenas las 23 horas y un minuto. Está equivocado, don José. Mi reloj indica esa hora exactamente. Además, ha sido usted inoportuno. Cuando iba a mirar a mi asesino, sonó el teléfono. Escúcheme, Arlington. De orden del director, debe usted regresar aquí enseguida. ¡Un momento! Me asiento, don José. ¿Se siente más tranquilo ahora? ¡Tranquilo! ¡Protesto una y mil veces! ¡Me han hecho trampa! ¡He sido asesinado a las 11 de la noche y no a las 12! ¿Sabe qué día es hoy? ¡Por supuesto! Pues hoy se cambia la hora en su país. ¿O lo olvidó ya? Se adelanta una hora, señor Arlington. Por lo tanto, son ahora las 12:02 de la noche en la Tierra. ¿Y por qué no me lo advirtió? ¿Debía hacerlo? Usted regresó a la Tierra para conocer a su asesino. Le di todas las facilidades del caso. No está conforme aún. Lo demás corría de su cuenta. Pero creo que usted ya sabe quién lo asesinó, don José. ¿Que lo sé? Por supuesto. ¿Me deja que lo ayude? Después que su asesino le asestó la puñalada, ¿qué hizo? Me quitó el pañuelo de... ¡Dios divino! El pañuelo de batista en mi bolsillo interior. ¿Lo tiene consigo? No. Solamente tengo este, el habitual. Eso significa que entre los sospechosos, uno sabía positivamente que usted llevaba un segundo pañuelo y le servía a él para limpiar el cortapapeles y luego llevárselo consigo para hacerlo desaparecer. ¿Quién de los sospechosos podía saber lo de ese pañuelo? Mi mujer. Ariel. Miguel, es usted un notable detective. Yo no hubiera...
¿Pero cómo llegó a esa conclusión? ¿O es que usted estaba atisbando? No. Es que, bueno, tal vez se deba a la compañía que suelo frecuentar aquí, señor Arlington. ¿Compañía? ¿Qué compañía? ¿Quiere usted verlos? Los muchachos están entretenidos en el salón de billar. Venga, venga. Algo he aprendido de Edgar Allan Poe, de Conan Doyle, Gilbert Chesterton. ¿Está diciendo que ellos están aquí? Hay muchos más. ¿No sabía, señor Arlington, que los escritores de novelas de misterio se van al cielo? Y el difunto que protestaba ya no protestó. Buenas noches.